contar una historia de juegos, bueno, más bien de cómics. Todos los que vieron en la movie o en un cómico se lo platicaron o algo así, pues Nel, pura piña, que no les cuenten, que no les digan, yo tengo la neta de netas, carnales. Se titula La verdadera y no autorizada historia de cómo el huevo Toto se convirtió en pollo. ¡Órale, se fue! ¡Qué carnalista emoción! Todo comenzó cuando Toto vino a este mundo. Su mamá gallina dijo, ¡ay! ¡Eso duele! Y luego le dijo, ¡vas a ser un gran pollo! Lo envolvió maternalmente en un pañuelo y el huevito salió a conocer la granja. Pero entonces vino un terrible buitre que agarra el huevo entre sus garras, por doloroso que suene, y se lo llevó bien lejos, hasta lo alto de un disco donde el hijo del buitre esperaba hambriento. Toto estaba a punto de ser devorado por este monstruo bebé que hacía cuando Toto tomó una paleta que estaba en el nido y ¡riata! Noqueó a la avestruz. Entonces saltó del nido y utilizando el pañuelo como paracaídas, voló por el alta y sacaba en el mismo acá. ¡Ay, mi brava que no tenía carnal! Hasta que aterrizó en un pequeño campo. El pequeño buitre brincó detrás de él. ¡Ah! Pero Toto pudo evitarlo. Y pero, sin embargo, el peligro apenas empezaba. Toto sabía que tenía que regresar a la granja para poder convertirse en pollo. Así que decidido y armado con la paleta y el pañuelo, emprendió su peligroso viaje. Pero no estaba solo. Un huevo militar cruzó su camino. Era Willy, quien traía un mapa con un dibujo de la granja. Juntos lucharon para vencer múltiples peligros a la vida. Thank you.
sentir con miedo.